Buenos días, Señor. Nos ponemos a tus pies, a ti el Señor resucitado que das la vida, que como has dicho, tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla. A ti, Señor, también te queremos saludar hoy como lo hacemos cada día cuando te adoramos de esta manera tan especial. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Por las intenciones del Romano Pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comunión espiritual. Señor, siempre gratos a ti y en este día también evocar a esa primitiva comunidad que lo compartían todo, que lo vivían todo en común con un solo corazón y una sola alma, porque tu espíritu aleteaba en ellos y porque el espíritu es quien da la vida y porque el espíritu es unidad, el espíritu es paz. El espíritu es mansedumbre. Señor, que siempre aprendamos de este espíritu. Que como la primitiva comunidad seamos testigos auténticos. Tú nos haces testigos. Tu espíritu nos hace testigos. Tu resurrección nos hace testigos. Señor, que siempre seamos tus testigos auténticos, sinceros, honestos, humildes y sencillos.
Hoy también, Señor, nos recreamos en tus palabras con Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo, para que el mundo no perezca, sino para que el mundo se salve por él. Señor, cuánta necesidad de tu amor, cuánta necesidad de tu salvación, cuánta necesidad de tu misericordia, cuánta necesidad de tu vida. Tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Señor, que aprovechemos siempre tus dones, aquellos que mandaron en la cruz, aquellos que florecieron en el sepulcro vacío, aquello que nos das cada día cuando vienes a cada hombre, a cada acontecimiento, en cada circunstancia. Señor, que aprovechemos tu paz, tu luz, tu vida, y que aprovechemos todos los dones que nos das a través de tu Espíritu. Les diste el pan del cielo, aleluya. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibimos como cada día la bendición del Señor, y que el Señor resucitado entre en nuestras almas con su Espíritu para que nos haga dulces, sencillos, humildes y de esa manera testigos de su Pascua. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.